gracias a todas las personas que se dignaron a acompañar a este magno evento en el cual tenemos planeado disminuir o acabar definitivamente el famoso paseo de la muerte. Quiero darle las gracias al doctor Roy Barrera por acompañarnos en este magno evento que se hacía necesario, que es urgente para la salud de nuestro departamento. El único hospital del mundo público que no tiene urgencia es el Hospital Fernando Truconi. Ha aumentado el paseo de la muerte desde el día que se cerró la urgencia. Por eso, doctor Roy Barrera, usted como médico, necesitamos que nos ayude a implementar esta labor social para todos los magdalenenses. Necesitamos que usted, como presidente, copresidente de la Dirección Nacional del Partido de la U y como senador, nos ayude a conseguir los recursos para que este proyecto no sea ilusorio, sino que sea una realidad para los magdalenenses. El Fernando Troconi necesita urgentemente que se abra la urgencia en el Fernando Troconi. Todos los presentes, muy agradecidos, el Sindicato de Salud Departamental, el Sindicato de Salud Distrital, el Sindicato de la S, a nuestros hermanos mayores, a los mamos, a mis amigos y colegas, ex diputados, a mis amigos y colegas, ex concejales, a mis alumnos de la academia, a mis amigos, a mi familia, a todos los presentes, al doctor Eduardo Herrerado por acompañarme, a la Comisión de Salud, a los diputados actuales por estar aquí presentes. Santa Marta y Magdalena tienen que entender que esto no es una problemática de Humberto Díaz, que esto no es un acto politiquero, que esto es un acto de responsabilidad, de seriedad y de compromiso con la ciudad de Santa Marta y Magdalena. Por eso los actores tenemos que tomarnos de la mano para sacar adelante este proyecto. Por eso tenemos las mejores relaciones a nivel nacional y gracias al doctor Roy Barrera con seguridad que este proyecto lo vamos a hacer realidad. En Santa Marta todo el mundo sabe cuál es la problemática. Aquí tenemos problemas de salud, de educación, de vías, de servicios públicos, de carencia de agua, pero aquí no queremos más que nos muestren cuál es la problemática. Doctor Barrera, necesitamos son soluciones a toda esa problemática. Necesitamos que usted nos ayude a gestionar esos recursos, que el señor presidente entienda que Santa Marta, que es la primera ciudad fundada en nuestro país, necesita urgentemente los dineros de la presidencia, de los ministerios, para que podamos tener solución a toda la problemática que todas las personas sabemos en nuestra ciudad. Hoy hago entrega formal a los miembros de la Comisión de Salud aquí presentes del proyecto de ordenanza por medio del cual se crea la urgencia obligatoria en el Hospital Fernando Troconi. No es un acto, repito, no es un acto politiquero. En la maestría me exigen como proyecto de grado presentar, entre otros, una ordenanza. He decidido presentar una ordenanza que sea social, que tenga el contenido humanitario de toda la gente de la ciudad de Santa Marta. Y por eso he escogido al doctor Roy Barrera como mi asesor en el proyecto de grado y esa es su presencia aquí en la ciudad de Santa Marta. No voy a tocar ningún tema politiquero, no voy a tocar ningún tema de política, solamente hago entrega formal. Y le agradezco a todos los presentes por haberme acompañado en este magno evento para buscarle salud a todos los magdalenenses. Y hago réplica de ese dicho del gran cacique, Virgen del Carmen, dame salud que lo demás lo resuelvo yo. Muchas gracias. Les quiero contar que esta madrugada, a las 4 de la mañana, estaba yo en Cali. Había llegado a esa ciudad ayer a las 10 de la noche a cumplir un compromiso a propósito también de una crisis del sector salud, una reunión muy larga. Y cuando me levanté hoy a las 4 de la mañana a tomar el vuelo de las 5, Cali, Bogotá, para poder estar a las 7 de Bogotá, Santa Marta, me dice mi señora, pero qué cosa es tan urgente que te toca devolverte, has dormido 2 horas. Le dije 2 cosas imposibles de aplazar, una persona y un tema. La invitación de Humberto Díaz, mi compañero, mi colega, en una responsabilidad que no es la de hoy, pero que él tiene y ejerce con mucha eficiencia, es complicado.
Liberación Nacional, el Partido de Unidad Nacional, y su invitación para mí era obligatoria. Pero además el tema, llamó a Bogotá Humberto a decirme, hay una crisis importantísima, grave en el sector salud, y las crisis del sector salud causan muertos, hace que se pierda la vida. Quienes hemos sido entrenados para salvar vidas, yo tengo la bendición de ser médico y de saber lo que significa trabajar en urgencias y de haber atendido con estas manos heridos y traumas y la angustia de la gente que siente que va a perder la vida en el momento de la urgencia, y también la maravilla de atender con estas manos el milagro de la vida, los partos, la llegada de la vida. Uno sí sabe y siente lo que significa cerrar un hospital. Siempre es una muy mala idea cerrar un hospital, y quien lo hace siempre es irresponsable con la vida. Por eso esta mañana tomé esos dos vuelos para estar con ustedes aquí esta mañana, porque es muy importante que la sociedad Samaria Magdalenense tenga la voluntad y las voces de quienes todos deberíamos ayudar a denunciar estos hechos y a corregirlos. Yo quiero felicitar a Humberto por la iniciativa, felicitarlo por la iniciativa de la ordenanza que reclama la apertura del servicio de urgencias. Felicitar y agradecer a sus compañeros diputados, al doctor Anselmo Marín, al doctor Torres, al doctor Juan Carlos Sánchez, al doctor Oscar Andrade, al doctor Robinson Marelos, a la doctora Claudia Patricia Aarón, diputados de todos los partidos. Lo que significa, como aquí muy bien dijo Nidia, esta es una reunión institucional, una reunión, como también dejo con toda transparencia Humberto, muy claro, una reunión para hablar de un tema social que es el tema de la salud. Por eso la presencia de los diputados de todos los partidos, que agradezco, como agradezco también la presencia de los hermanos mayores, de los mamos, que nos enseñan todos los días con su presencia que a la madre naturaleza no se le puede maltratar. Las mamás son buenas, las mamás son buenas, pero sí, si hay un hijito malcriado que pellizca a la mamá, que le tira piedra, que le pone zancadilla, que la hace caer, que le riega el aceite caliente, al fin la mamá reacciona. Y la naturaleza es la madre. Hace dos días 80 compatriotas, mujeres, hombres, niños, murieron en Santander, Antioquia, en el desbordamiento de una quebrada que no es otra cosa que la respuesta de la madre naturaleza ante la tala de los bosques, ante el hecho de no cuidar las cuencas, ante la irresponsabilidad nuestra de los seres humanos de vivir en las orillas de los ríos, que son para vivir, son para que crezca la naturaleza. Por eso también les agradezco su presencia, la saludo. Un saludo a otros compañeros aquí presentes, a doctor Adolfo Gómez, muchas gracias por acompañarnos, por José Marín, lo vi también por allí, dice que salió, y sobre todo a las mujeres que han hablado, a Nidia, a Graciela y a Carlina. Han dicho muchas cosas, pero yo quiero resaltar dos. Graciela se paró aquí y dijo, nosotros los trabajadores de la salud íbamos a hacer un plantón, no porque estuviéramos pidiendo salarios, estamos pagos, el sueldo nos llega. Queremos es protestar por los usuarios, por el derecho que tienen ellos a la salud, porque le parece indigno que la gente llegue y encuentre centros de salud cerrados, deteriorados, incómodos. Y un hospital, como ha dicho Humberto, que es el único hospital del mundo que no tiene urgencias, eso es como una casa sin puertas. Un hospital sin urgencias no es un hospital. Pero entonces nos cuenta Carlina con valor y con coraje. ¿Qué se hizo, Carlina? Aquí estoy. Se me cambió de puesto. Pero no se ha cambiado de convicciones. Jamás. Nos cuenta que ella, en sus épocas de opositora de la izquierda democrática al gobierno de Trino Luna, denunció el cierre, la privatización, la liquidación de ese hospital. Y yo les quiero compartir algo que es muy importante, miren. Aquí se quejó Humberto con razón y otros de la ausencia de la administración municipal. Aquí hemos escuchado unas cifras de cómo después de recibir una administración con superávit en los sectores de salud le
quiebra y con una S, con un déficit inmenso y con unos centros de salud que antes estaban abiertos y ahora están cerrados. Y aquí escuchamos al doctor funcionario de la Secretaría de Salud Departamental que dijo una cosa que a mí me parece insólita, y es que después de 3 años y medio de gobierno, él reclama que las autoridades hagan algo frente al problema, ¿no? Usted es la autoridad, entiendo, y aquí hay un gobernador que está acabando su periodo, y si el alcalde tiene los centros de salud en quiebra y en déficit, y si hoy los hospitales, viendo el del banco, están en quiebra o cerrados y sin urgencias, no puede soslayarse la responsabilidad de quien gobierne. Es que lleva 3 años y medio gobernando y por supuesto ha debido ocuparse de resolver estos asuntos. No es hora, faltando 6 meses, de venir a quejarse. Los colombianos tenemos que exigirle a los gobernantes. Y si los alcaldes han sido incapaces y si los gobernantes no han resuelto, y sobre todo lo más grave del pasado, si los gobernantes no le han servido al pueblo del Magdalena, como aquí recordaba Carlina en el caso del exgobernador Trino Luna, sino que, como demostró la justicia, tenían patrones y jefes y le servían a la guerra y a otros grupos violentos, significa que hemos elegido mal, significa que hemos hecho una apuesta por la guerra, la apuesta por la guerra, por los señores de la guerra, por los señores paramilitares que tanto daño hicieron aquí en el Magdalena y en Colombia y que tuvieron testaferros políticos que hoy están condenados y sobre los que hay, no hay duda ninguna de que llegaron fue a servirle a los señores de la guerra y no al pueblo del Magdalena, y por eso fueron capaces de privatizar y liquidar hospitales y acabar con la salud, es decir, acabar con la vida no solo por la vía de la guerra, sino también por la vía de cerrar las puertas de los hospitales para que la gente muera sin atención de urgencias. ¡Qué error entregarle el destino de la sociedad a los señores de la guerra! Esos señores de la guerra no piensan en la vida, sino en la muerte. No quieren que nuestros hijos y nuestras familias, no les importa, tengan futuro. Les importa el enriquecimiento ilícito que descubrieron, además, que no solo es el narcotráfico, ni la extorsión, ni la intimidación, sino el saqueo de las arcas del Estado, empezando por las más dolorosas, que son las de la salud. Señores de la guerra, también hoy los señores de las FARC que anunciaron como amenaza el cese unilateral al fuego en retaliación por la muerte de 18 guerrilleros ayer en ese bombardeo, en ese cruel toma y dame de la guerra, de que como me mataste 18, yo mañana te mato otros 11 y pasado mañana entonces yo te mato otros 15. Llevamos 50 años matándonos en una guerra entre hermanos colombianos. Hay que parar la guerra. Pero nosotros, los que estamos aquí, ustedes, compañeras y compañeros, tienen solo una responsabilidad, solo una tarea. No es culpa de ustedes, ni más faltaba la crisis de la salud, es culpa de los gobiernos. Es culpa de los viejos gobernantes y también de los actuales que no resolvieron el asunto. Pero si hay algo que ustedes pueden hacer, elegir bien, en cualquiera de los partidos, ni más faltaba, en la izquierda, en el Polo Democrático, en el Partido Verde, en Cambio Radical, en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en los movimientos cívicos, por firmas, pero elegir bien. No se puede elegir a los señores de la guerra, no se puede elegir a la gente que tiene jefes distintos al pueblo magdalenense y cuyos jefes son los mafiosos, o los bandidos, o los indignos. Tampoco se puede dar continuidad a una administración como la de Santa Marta, que ha demostrado su fracaso en los temas de salud. Santa Marta merece relevo. Creo que el relevo en Santa Marta está en manos del pueblo de Santa Marta. Santa Marta exige cambio, gerencia, buen gobierno, responsabilidad. También el Magdalena. También el Magdalena Pulquito empieza. Eso es lo que le corresponde al ciudadano. ¿Qué nos corresponde a nosotros, los que tenemos alguna representación? Nos corresponde recoger las buenas iniciativas y las valientes denuncias. Las buenas iniciativas, como la de Humberto Díaz hoy, frente a esta ordenanza, que además es hermana o hija de una ley que ya hoy existe, que es la Ley Estatutaria de Salud. Yo quiero recordar que
que hoy ya por mandato legal se elevó la salud a derecho fundamental, pero además con una consecuencia. En cualquier centro de salud público y privado, donde se niegue la atención de una urgencia vital, y ojo, que esto no es lo que le pase al vecino, ni a la señora del sector popular, a todos los que estamos aquí nos puede ocurrir, Dios les guarde a todos, pero cualquiera puede salir a la calle y ser atropellado por un vehículo, tener un infarto, un accidente, fracturarse una pierna en una alcantarilla. ¿Y esa persona a dónde va? A urgencias. A urgencias. Cualquier colombiano que hoy reclame servicio de urgencias, ustedes, en cualquier centro de salud pública o privado, y le sea negado, el gerente y el director de ese centro puede pagar inclusive con la cárcel. Tiene la obligación legal de atender, tenga o no tenga dinero, la urgencia vital. La urgencia vital. De manera que está muy bien orientada la ordenanza, porque ese fue el espíritu con que nosotros aprobamos esa ley. Y no solo tenemos que estimular las buenas iniciativas, digo, sino recoger las valientes denuncias. Si los órganos de control no han intervenido en los asuntos de la S, Próspero Reverendo, o del Hospital del Banco, o de los distintos centros hospitalarios, pues hay que hacer que se muevan. Yo le he pedido ya a Graciela, a Carlina, a Lidia, que nos den la información pertinente. Pero digo una última cosa. Una última cosa, no solo porque no quiera fatigarlos, sino porque, como conoce Humberto, hoy, precisamente a raíz de esta ruptura de sesión bilateral de fuegos que queríamos evitar, tenía una reunión a la 1:00 p.m. en Bogotá, voy a tratar de atender estos asuntos. Yo presido la Comisión de Paz y tengo también esa tarea, pero no puedo dejar de decir aquí en el Magdalena que la crisis de los hospitales es general, no se debe solamente a la ineficiencia de la Administración Municipal de Santa Marta, que es evidente, tampoco se debe a la falta de interés después de 3 años y medio de la gobernación de Magdalena, que a mis ojos también es evidente, sino que se debe a la estructura del modelo de salud en toda Colombia. El modelo de salud en Colombia está hecho para quebrar a los hospitales y favorecer a los privados. Eso fue lo que se hizo aquí. Hay que decirlo con claridad. No hubiera podido el exgobernador Trinón acabar con ese hospital sin la complicidad del ministro de entonces del gobierno de esa época. Pero es el modelo de salud. El modelo de salud. ¿Qué es lo que hay que cambiar en el modelo de salud, compañeros y compañeras? Nosotros hicimos la ley estatutaria y reclamamos la ley ordinaria que reglamente, la que haga la reforma estructural del sector. El doctor Eduardo Díaz Granados, uno de los más activos parlamentarios en las comisiones y plenarias del Congreso, a veces unos colegas, ahora compañeros periodistas, preguntaban por la tarea y el trabajo nuestro. Claro, en la región eso es como cuando el hijo se va a estudiar a Bogotá, la mamá se queda en la casa y entonces no sabe lo que hace el hijo. Y cuando llega a fin de año, por vacaciones, digo, hola amigo, ¿qué hizo usted tanto rato por allá? Y el hijo le empieza a contar todo lo que la mamá no sabía que hacía. Y cuando viene a su tierra, en Bogotá, la gente no sabe qué es lo que hace en su tierra. Eso le pasa a los parlamentarios con frecuencia. La gente a veces no se entera de los debates, de las iniciativas, del trabajo. Y mucho trabajamos. Con Eduardo Díaz Granados aprobamos, ustedes lo saben, la ponencia final de la ley de víctimas para salvar vidas y reconocer 7 millones de colombianos víctimas de la violencia que antes nadie siquiera reconocía. Con él hicimos el marco para la paz, para intentar salvar vidas. Llevamos 230 mil muertos en esta guerra absurda. Con él aprobamos la ley estatutaria en salud de la que estamos hablando. Pero nos falta la reforma estructural en salud, que no ha sido posible que el actual ministro de salud presente, que significa ni más ni menos que acabar con las EPS como hoy existen. Mientras el modelo de salud implique que la salud es un negocio y las EPS privadas facturan y cobran a cargo del bolsillo de todos, que ese es el FOSIGA, pues el modelo no va a funcionar. ¿A quién le importa prevenir la enfermedad si el paciente se complica, si usted es diabético o hipertenso y la tercera parte de esta población que está aquí sentada, de acuerdo a las estadísticas, lo es o lo será? De manera que es mejor poner cuidado.
Usted puede ser diabético o hipertenso, su mamá, su papá, y puede vivir hasta los 100 años si se cuidara, pero si nadie le controla el azúcar, si nadie le controla la presión, ¿en qué termina? En un accidente cerebrovascular que la gente llama derrame cerebral, en un infarto, en una trombosis, en un problema vascular en las piernas, en una diálisis renal por insuficiencia renal, en una retinopatía diabética, es decir, termina en diálisis, en la unidad de cuidado intensivo o en el quirófano. ¿Y quién factura? Las EPS. De manera que no son personas sino clientes. Les importa que usted se complique para cobrar más. Es el Estado el que tiene que ser responsable de la prevención de la enfermedad, lo que los médicos llamamos la atención primaria en salud. Y esa reforma que le devuelva esa obligación al Estado y garantice una red pública hospitalaria financiada, pública hospitalaria, no en libre competencia ni en libre mercado, es la reforma que es necesario impulsar. Esa es nuestra tarea. Ya hicimos una, haremos la otra. De manera que con la combinación de todas estas tareas, la de la ordenanza de Humberto Díaz y sus compañeros diputados, la de la responsabilidad de los gobiernos locales, la responsabilidad de ustedes de elegir bien la próxima vez si no equivocarse, y la responsabilidad nuestra de hacer que los órganos de control funcionen y que las reformas deban hacerse, Colombia, claro que puede seguir mejorando, ha mejorado. Nos hemos quejado esta mañana y está bien que nos quejemos. Pero si ustedes les preguntan a sus abuelos, inclusive a sus padres o madres de la generación anterior, claro que era peor. Claro que los niños morían de sarampión, morían de varicela, ya no hay varicela en Colombia. Se morían de poliomielitis, ahora la polio es una enfermedad extraña. Claro que hemos mejorado, pero falta mejorar mucho más porque somos más. Cuando los colombianos éramos 15 millones, pues éramos más poquitos. Ahora que vamos para 50 millones, pues se necesitan más hospitales y más escuelas. Siempre hay que seguir mejorando. Si hacemos estos cambios, vamos a seguir mejorando lo más importante, la calidad de vida de la gente, porque para vivir tranquilo, para poder trabajar, para poder disfrutar de la familia, para poder ver el partido de la Selección Colombia y ahora en la Copa América, pues hay que estar sano, porque si uno está enfermo, con un cólico, con un dolor de cabeza terrible, hospitalizado, pues no puede vivir la vida tranquilo, de manera que lo primero es la salud, y por eso esa es la primera obligación que nos ha convocado hoy. Felicitaciones, Humberto, gracias a todos. Gracias.